Y que ningún hidalgo hiera, deshonre, fuerce o mate a otro hidalgo sin antes cerciorar la nula amistad entre ambos. Desde que se desafíen habrán de pasar 3 días. Y el que antes de este término hiera o mate al otro será por ello alevoso y acusado ante el rey. Con el presente dicto entra en vigor la ley del tercer día. Por orden de su majestad, el rey de Castilla. Señor notario, tan solo queda el sello del reino. Abrirme la puerta. Íñigo, por Dios, esto no puede ser. Solo quiero volver a veros. Marcha de aquí. Esto no puede continuar. Debemos terminar con esta locura. Cuando le quitas la vida a alguien. La primera vez te atenaza el miedo. La segunda no puedes conciliar el sueño. Y la tercera lo celebras en una taberna. Fernán habla de justicia y honor. Vos solo sois un mercenario. Vuestro sustento es quitar vidas para llenar vuestra bolsa. ¿Y la del rey? Al menos el dinero se puede tocar. El honor no es nada. Os creéis mejor que yo. Vos forjáis las espadas con las que los hombres se matan. Cayetano. Vos sois un hombre de letras. Decidme, ¿qué debo hacer? Lo primero, dejad de beber. Y adiestraros. El vino os quitará el miedo. Pero si lucháis borracho, nada podréis hacer contra Íñigo. Mayor es el peligro, cuanto mayor es el temor. Sí, pero no solo con la espada venceréis. En la palabra tendréis también vuestra mejor arma, Fernán. Siempre se debe tener temor, pero jamás mostradlo. Hay que distraer la atención de vuestro enemigo. Un mercenario no es más que un burro disfrazado de asesino. Medid vuestras palabras. Os habéis fijado, ¿no? El poder de la palabra. Si vuestra espada es como este cuchillo, no llegaréis muy lejos. Yo os templaré la espada a mi fragua. Tendrá que ser una espada ligera, firme y eficaz. No soy muy ducho en las artes de la esgrima. Lo será, Fernán. Sin adiestramiento no os servirá de nada. Dormid en la cuadra. Manteneos alejado de Isabel durante estos 3 días para conservar la cabeza fría. Sí. Yo os ayudaré con vuestra mente, Fernán. Pensad en la iglesia. Todo su poder descansa en el miedo, ¿no? Y ese temor se fundamenta en la palabra, solo en la palabra. Bueno, por lo que veo, también me hace falta un cura. Comencemos. Alguacil. Será a las 11 dentro de 3 días. Este reloj marcará el tiempo. El odio juega a su favor, pero el tiempo acaba desgastando la rabia. El odio dura más de 3 días.
Olvídate de los días. Y concéntrate en tu espada. Presto, Fernán. La sorpresa es esencial. Mas si no sois certero con la primera estocada, provocaréis la ira de vuestro contrincante. El tiempo no tiene clemencia. El tiempo es un espacio entre recuerdos, Isabel. Fernán no merece formar parte aún de ese recuerdo. El tiempo necesita dos partes y una tercera que lo ponga en movimiento. Y yo necesito mis dos partes para seguir viviendo. Entonces, parad esto. Solo vos puedes salvarlo. Iros, iros lejos de la villa. No puedo partir. Lo dejaría aquí a Fernán solo, con mi pena. Moriría. Os merecéis la muerte, por adúltera. No puedo marchar, ¿dónde iría? Yo quiero a Fernán. ¿No me creéis? Mis padres me casaron siendo una niña, pero he aprendido a quererle. ¿Y Íñigo? Levantaos, bruja. Vos amáis a Fernán por sus tierras y posesiones, más luego disfrutáis de un cuerpo joven. Alonso. Mejor fuego es el que arde más rápidamente, pero no es el más duradero. No intentéis disculpar con palabras los pecados de esta mujer. No sois el más indicado para hablar. Os habéis encamado con cientos de mujeres. Pero no las amaba. Vos habéis tenido esposas, sabéis mejor que yo lo que es el amor. Jamás. Jamás, escribano de malas artes. Jamás volváis a hablar de ella. Tanta belleza no merece este sufrimiento. Mi boca se sella. Tan imposible es avivar la lumbre con nieve como apagar el fuego del amor con palabras. Pero no dejéis que muera. ¿Queréis que os muestre la treta que os salvará la vida? Sí, estoy esperando. He oído que Íñigo luchó en el ejército. Sí. Y sé que era un genio, el muy bastardo. Es un genio. Esta es vuestra treta, de sucio mercenario. Más vale una larga vida que una hermosa muerte. Buenas, Alonso. Buenas. He aquí el mejor arma de este reino. El mejor acero que ha salido de esta fragua. La espada que dará muerte al amante de vuestra esposa. Alonso. Habrá que bautizarla. Te bautizo con el nombre de Juana II. ¿Por qué le habéis puesto el nombre de vuestra esposa? Tan solo os pido que no seáis tan cobarde como yo y deis un buen uso a esta espada. No lo hagáis, mi señor. No quiero que os dé muerte. ¿Alguna vez me habéis amado? Os amo. ¿Cómo osáis, mujer? No quiero que arriesguéis la vida por mí. Mañana me iré lejos.
partís con vuestro amante. No. Marcho sola. ¿A dónde queréis partir sin mi consentimiento? Lejos. Donde no tengáis que morir, ni que vivir con vergüenza. Os iréis. Con el hombre que abra esta puerta tras las 11 de la mañana. Será lo que dictamine el señor. No más. ¡Meditadlo! ¡Por favor! ¡Vendrán! ¡No! ¡Callaos, mujer! ¡Callaos! ¡No! ¡Callaos! Mi única penitencia es que os sigo amando. ¿Habéis dormido? No debéis beber ahora. Dejadle, le dará valor. ¿Aún debéis esperar? Calma, Fernán. Calme. Calma. Por el cobarde que ha dejado marchar a Isabel. Ahora ni vos ni yo volveremos a verla. ¿Es eso cierto, Fernán? Está cerrada en el cobertizo. ¡Por el cornudo más grande de toda Castilla! ¿Y sus perros? ¡No lo hagáis! Aún no han dado las 11 en el campanario. ¡Soltadme! ¡Apresadle! ¡He dicho que me soltéis! ¡No ha cumplido la ley! ¡Es la hora! Nunca antes del tercer día debería haberle matado. ¡Espera otros días! ¡Será acusado ante el rey! ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Isabel. Íñigo está muerto. ¿Y Fernán? Fernán, van a justiciarlo. No. Tranquila, Isabel. ¿Por qué? ¿Por qué no me marché? ¿Por qué? Yo cuidaré de vos. No. No.